Mientras el mundo discute si una compañía china interviene en las comunicaciones estadounidenses con su tecnología y smartphones, debes saber que la Guardia Nacional tendrá la facultad de intervenir llamadas telefónicas, audios, videos, imágenes en la persecución de delitos graves como narcotráfico, robo de combustible, pornografía infantil, lavado de dinero, tráfico de armas y de personas. Un juez tendrá que resolver la solicitud de intervención de comunicaciones de los expertos en seguridad del gobierno mexicano en un plazo no mayor de 12 horas. A partir de ese momento, la autoridad judicial ordenará a las concesionarias del sector de telecomunicaciones que den acceso a la información requerida por la Guardia Nacional e incluso faciliten la localización en tiempo real de los equipos bajo investigación por alguno de los delitos. No se sorprenda, este es uno de los mecanismos que se utilizan en todo el mundo para que los ciudadanos vivan tranquilos, aunque el problema llega cuando el uso de estas tecnologías se aprovecha para controlar los votos, desinformar a la población o robar secretos industriales o pasionales. ¿Este procedimiento será vigilado por los hombres más honestos de este país? Eso es lo que se espera.